Akadémia de robotica tida capítulo 2 sekvencia de suenos 1 zavináč escuela secundaria chameleon episodio 4.05 de enero de 2021. Nuestra ruta del periódico del sábado comenzó a las 5.00 am. Mi papá nos dio a mi Y a mi hermana menor Abigail una marimajo de 7 años en el lado norte del almacén. Mi padre había estacionado temporalmente su camioneta frente a la sede de Kokomo Beach News junto con los vehículos de otros repartidores de periódicos. Abigail se subió a la plataforma de la camioneta Y rollo nuestras bicicletas. Ella dijo que era demasiado lento de otra manera. Hubo aboladuras Y rasgunos en nuestras dos bicicletas debido a esta práctica suya. El asalto cerró de golpe el portón trasero Y le indicó a nuestro padre que despegara. Caminamos con nuestras bicicletas hasta el almacén Y las apoyamos contra una pared. Seguí a Abigail al interior del edificio. Fiu idea suya tener una ruta de papel. Mis padres mi habían encomendado la sagrada tarea de protegerla. Había aceptado asistir a Tida Robotics debido a la tortuosa tarea de cuidar a Abigail. No es que se portara mal, era que ella era una marimajo de pies a cabeza. Ella era físicamente más fuerte Y más rápida que yo. Nos dirigimos al mostrador donde la señora Bellifone, la secretaria Colozo dos pilas de periódicos frente a Abigail. Le agradecimos Y salimos. Rápidamente enrolamos los periódicos, los atamos Y cargamos algunos en las cestas delanteras de nuestras bicicletas. El resto lo metemos en nuestras mochilas. Abigail se puso el casco Y se quitó. Trepe Y cabalgae tras ella. Abigail espera. Como tú deis las otras veces que le pedí que hiciera algo, ella me ignoró. Mi espero en la cima de una colina en la intersección de Jesse Lane Y King Hawaiian. Estaba totalmente sin aliento Y yadeando por air. Su ruta comenzó en King Hawaiian, una carretera a nivel de una mila de largo con muchos perros desatados. Abigail erolló periódicos a los patios delanteros de los que se suscribieron. Recordaba muy bien suscribir s Y quienno. Una vez me hizo recuperar una copia del patio delantero de un no suscriptor que había tirado el I por error. También resultó ser una de las casas con perros desatados. Legamos a una rotonda cayos brazos se extendían hacia otras tres calls. Seguimos a la derecha. King Hawaiian se convirtió en Kokomo Beach Road. Solo se suscribieron 23 viviendas. La carretera tuvo una rebaya del 1%. Mi fiu mucho más fácil en este camino. Paracuando legamos a la casa de nuestro último suscriptor, el sol había salido por completo Y había luz. En la siguiente intersección, nuestra mamá nos esperaba con la camioneta familiar. A las 9.00 a. M. Abigail Y. Yo terminamos con nuestras taris Y responsabilidad domésticas del sábado. Ahora estábamos libres de taris. Abigail estaba en la sala de estar con nuestros otros hermanos mayores Lin de 14 años Y Enoch de 16 años. Estaban jugando videojuegos. El único sonido que se escuchó vino de Abigail. Estaba en la habitación de mis padres. Estaba usando su computadora de escritorio para Skype con mis compañeros de equipo. La directora Jacqueline les había dado a conocer a nuestros padres nuestro progreso en el periodo sin cobertura. Los rostros de Isaiah Y. Valerie se llenaron de tristeza. Jade estaba balbuciendo sobre su molestia con el incidente de piratería. Hasta ahora, nuestro plan para romper la bóveda de Tida no estaba completo. La sola idea de tener que regresar a la escuela secundaria King Hawaiian Y cuidar de Abigail todos los días después de la escuela me proporcionó una gran motivación.
Al final decidimos encontrarnos en Venus Bowling en la cima de Tida Robotics. Kai Y Maui se habían unido al equipo Barbidol en su esfuerzo por causar estragos en el equipo David Y el equipo Sakura. Íbamos a encontrarnos a las 12.00 del mediodía, Jade dio que tenía algo bajo la manga. En el momento en que salí de mi habitación, vi a mis padres esperando en el pasillo con Abigail. Querían que cuidara a mi hermana menor. Cualquier protesta mía solo les haría cuestionar lo que estaba haciendo. Necesitaba mantener en secreto el plan del equipo Barbie Doll. Le di a mi gente un pulgar hacia arriba. Primero Abigail Y yo fuimos en bicicleta a Maritime Rentals para reunirnos con Kai Y Maui. Como de costumbre, la tienda estaba ocupada con el cliente alquilando, devolviendo o probando equipo. Nos dirigimos a la habitación trasera donde Kai Y Maui estaban limpiando los alquileres de viltos. Nos guinamos un ojo Y a sentimos el uno al otro. Agaré dos escobas Y Lady Una a Abigail. El alo aceptó con cautela Y dio que se le debería pagar por su tiempo Y trabajo. Empezamos a barrer pario un lado de la habitación Y yo barí el otro. A medida que pasaba el tiempo, la atención de Abigail pasó del trabajo diligente a la curiosidad hasta el panto de Fisgoner Y Curiosor. Estudió algunos de los equipos que colgaban de las paredes. Señaló algunos tank de oxígeno Y preguntó para qué son. Tank de oxígeno le die los buzos pueden respirar bajo el agua con ellos. Continuó barriendo. Se quedó quieta con la cabeza inclinada hacia arriba estudiando las numerosas piezas de equipo marino. Para cuando Kai Y Maui terminaron con sus quehaceres respondí las preguntas de Abigail sobre más de 40 tipos de equipo Y expliqué en detail cómo funcionaba cada uno. Habíamos barrido un área de unos 10 pies cuadrados. Cogimos el taxi del SR. Aris Atida Robotics. Abigail se paró en el borde con los brazos extendidos a los lados dio que la ayudó a mantener el equilibrio. Estábamos en el extremo sur del tejo del edificio Tida Robotica. Era su primera vez aquí, estaba hipnotizada por el lugar Y, estaba especialmente emocionada de ver la sede Y el almacén de Kokomo News. Estábamos en lo alto. Estaba petrificado de alturas. Hajzlo mejor que pude para no mirar hacia abajo Y al mismo tiempo tuve que proteger a mi hermana del peligro. Ela se alió más. MPC a sudar. Mi corazón latía con fiurza, mi visión se volvió borrosa Y mi zrodila z empezaron a temblar. Abigail, vayamos a reunirnos con los demás ledie. Vaya. Mira todos esos edificios, tío, puedo ver la playa de Kokomo desde aquí. Era un día caluroso, solido Y despejado. Nups blancas e hinchedates reunidas en paquets se distribuyen por todo el cielo azul. El sol se colocó a 120 stupňov. Todo lo que estaba debajo de él, animado o inanimado, sentía su energía. Soplaba una brisa cálida. Obviamente, había un atasco de tráfico evidenciado por los conductores frustrados que golpeaban sus bocinas. Aromas embriagadores dominaban la escena unión de toilette de combustible diesel quemado Y sitio lenando nuestra nariz. Mi miedo a las alturas Y el olor nauseabundo de los gays de escape de los vehículos.